FIFA rechaza declaraciones inapropiadas e infundadas de Maradona. La FIFA expresó este miércoles su rechazo a los comentarios inapropiados e infundados de Diego Armando Maradona, que consideró que Colombia fue víctima de un robo monumental en el partido de octavos de final que disputó el martes en el Spartak Stadium contra Inglaterra durante el programa de la Mano del 10, transmitido por la cadena venezolana Telesur. Maradona aseguró que la actuación del árbitro Mark Heiger no se puede creer, al tiempo que explicó que a los árbitros los elige Colina, Pierluigi, que lo eligió Infantino, Gianni, para cambiar a una nueva FIFA y hoy vimos todo lo contrario, una FIFA vieja y arreglada. Adjunto 1-1. Según Maradona, el árbitro se inventó un penalti que derivó en el 1-0 de Inglaterra y durante todo el encuentro buscó favorecer a los británicos. Ante tales comentarios, la FIFA reprueba enérgicamente las críticas sobre la actuación de los árbitros, que considera positiva en un partido duro y muy emotivo, señala el comunicado de la Federación Internacional. Además, también considera que los comentarios e insinuaciones del exjugador argentino son totalmente inapropiados y completamente infundados, en un momento en que la FIFA hace todo lo que está a su alcance para garantizar que los principios del juego limpio, la integridad y el respeto estén a la vanguardia en este mundial y en la propia organización. La FIFA lamenta estas declaraciones de un jugador que ha escrito la historia de nuestro juego, señala el comunicado. F.